Hola amigos de Pulso y Valora, nos vinimos a las oficinas de Nubank. Estoy aquí con Rodrigo de Valora. Rodrigo, bienvenido, hermano. Gracias, Carlos. Un saludo en el tercer capítulo de nuestro proyecto conjunto que se llama ¿Y cómo me afecta el bolsillo? Hoy desde Sao Paulo, Brasil. Nos vinimos a conocer unas oficinas estupendas, con tecnología, cómo funciona el tema de crédito, cómo funciona y lo que hay detrás. Y vamos a mostrarles, ¿le parece? Vamos adentro. Nos encontramos con Marcela Torres, ella es la gerente general de Nu en Colombia. Y precisamente estamos en estos días, esta semanita, Marcela, hablando aquí en Brasil de sistemas de pagos, de novedades. Y vemos que Nu aquí en Brasil está muy avanzado. ¿Cuándo va a llegar todo esto a Colombia? Bueno, esperamos que pronto. Ya tenemos en Colombia todo listo para poder acelerar el crecimiento, tenemos los sistemas, tenemos la tecnología, tenemos la licencia de compañía de financiamiento, tenemos los productos, tenemos el equipo, así que esperamos poder acelerar este crecimiento en el país con productos como la cuenta de ahorros, que es nuestro foco principal en este momento, préstamos personales y otras cosas que vendrán este año y el siguiente. A los que no saben, en Brasil hay un sistema que se llama Pix, que es automático 24/7 gratis para cualquier transferencia, pago que uno quiera hacer desde el celular. En Colombia vamos a tener algo más o menos parecido. La idea y el sueño que tenemos desde Nu es replicar lo más parecido que se pueda este sistema en Colombia. Y es muy importante que este sistema tenga cuatro cosas como tú mencionabas ahora: que sea inmediato, que sea gratuito o de muy bajo costo, que tenga una gobernanza imparcial. Bueno, Rodrigo, una de las cosas que más me llamaron la atención aquí en Brasil tiene que ver con un tema de pagos. Es como ir a un almacén o un supermercado en Colombia y pagar sin ningún problema, sin tarjetas, sin nada, con simplemente un código. Contémosle un poquito a nuestra audiencia del tema. Hay un tema importante y es que con este aparatico que todos tenemos ahora en el bolsillo, en Brasil se puede hacer absolutamente todo. Nos mostraban cómo con un código QR simplemente se paga todo en 3 segundos. No más. Es una cosa impresionante. Vamos a hablar de ese tema mucho más en teoría y en la práctica. Y tenemos al CEO y fundador de Nubank en Brasil, David Vélez, el colombiano, el hombre más rico de Colombia. El hombre más rico de Colombia con ustedes aquí en Pulso y Valor Analítica. Dos piezas claves que están faltando. La primera es ver el PIX colombiano funcionando. Ustedes ya vieron aquí en Brasil lo que ha hecho el PIX. El PIX ha sido una revolución. Yo creo que a nivel mundial, con definitiva, el Banco Central de Brasil se lleva el premio número uno en cómo utilizar tecnología para reinventar el sistema de servicios financieros y traer más inclusión y más competencia con PIX. Inicialmente iba a ser un sistema de pagos que iba a ser voluntario, un sistema de pagos que iba a ser construido sobre lo construido, donde iba a permitir que muchos de los ecosistemas existentes se mantuvieran cerrados, lo que realmente no creaba competencia. La regulación ha evoluido y hoy va a salir como una regulación que es obligatoria, lo que es excelente. Lo que pasó en México, por ejemplo, es que salió como voluntaria, y cuando es voluntaria, los grandes bancos tienen cero incentivo para participar, entonces dicen, no, ya, yo estoy fuera. Entonces nosotros, viendo eso en Colombia, hemos estado muy claros diciendo que esto tiene que ser un sistema obligatorio para que tenga realmente adopción, y ya la regulación la muestra como obligatoria, la muestra como potencialmente gratis, debe ser gratis, lo debe ser gratis en Brasil, la gente debe poder transaccionar gratis entre una cuenta y otro, 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso va a crear una revolución en Colombia en términos de pagos. En Brasil funciona así, es un sistema instantáneo, interoperable, en el cual tú utilizas una llave, es un sistema multillave en el cual tú, por vía de tu institución, dices, para esta cuenta yo voy a meter mi celular. Para esta cuenta que tengo en este otro banco voy a meter un código alfanumérico, el que se me ocurra. Para este voy a meter mi cédula. Y cada uno de esos tiene una identificación. Eso se llama una llave. Y es algo que está, con inspiración en el modelo de Pix, adoptando el modelo de SPI. Entonces, en próximos meses deberíamos ver un proceso de inscripción de llaves que va a ser muy importante para lo que sería ese prelanzamiento de ese modelo de pagos instantáneos. Es que las transferencias P2P, es decir, persona a persona, valen cero. Las transferencias a comercios o las operaciones de comercio tienen un costo marginal, si no estoy mal, 0.3 o 0.4 de la transacción.